Y hablando sobre el tema de la crisis sanitaria, también el deporte, así es, y no quiero hablar del deporte profesional, sino un poco más sobre el deporte amateur, ha sido un sector sumamente golpeado por la actual pandemia. Y con esto también sueños de muchos atletas infantiles, juveniles, ¿cuántos no hemos conocido aquella famosa Olimpiada Nacional? Pues muchos atletas no tuvieron ese sueño cumplido en el año 2020 y este año pues aún no sabemos qué va a pasar. Hoy hablaremos precisamente de la natación olímpica, un deporte que al cerrar las albercas pues no hay manera de practicarlo. La natación ensenadense, una de las disciplinas que en la primera década de este siglo llegó a formar grandes atletas como Priscila Castro, Arturo Pérez Berti o Fernanda Millán, no ha sido la excepción en cuanto a dificultades a sortear por la actual crisis sanitaria que vivimos, y ha sido de los deportes más afectados por las escasas opciones de espacios públicos para la natación, que en pandemia y en semáforo rojo se encuentran cerrados, siguiendo las recomendaciones del sector salud para evitar así contagios por coronavirus. Gilberto Martínez, presidente de la Liga de Natación de Ensenada, señaló que ha sido difícil mantener a flote este deporte. Número uno, creo yo que nos afectó el cierre a la gente que tenemos, chavos preparándose para las diferentes competencias que hay en, tanto en el estado como en el país. Entonces, pues sí, no es lo mismo el trabajo físico que han hecho en casa que el trabajo de alberca, ¿no? Los estímulos son completamente diferentes. Esa es una. La segunda es de que una vez que nosotros nos incorporamos, pues los espacios o los aforos dentro del carril, los carriles son totalmente diferentes, ¿no? De estar trabajando, por ejemplo, un grupo de 6 a 8 chavos en un carril, pues ahora nos limitamos a entre 3 o 4. Además, Gilberto informó que en el caso de las clases para menores e iniciación prácticamente se cancelaron, pues la enseñanza requiere un acercamiento físico que no está permitido por la Secretaría de Salud de Baja California. Y también en las clases, ¿no? Veo que varios de mis compañeros de las otras acuáticas no han trabajado con chicos menores de 11 años, ya que pues la enseñanza, aprendizaje de la natación, pues por lo general se da de adentro del agua con un instructor acompañando a los chavos y en esas instancias pues el contacto directo está muy limitado, ¿no? La Liga de Natación, así como los clubes, se mantienen a la espera de las distintas autoridades en cuanto a competencias se refiere, pues aún es incierto si dichos encuentros existirán el presente año, tanto para el nivel infantil como para el alto rendimiento. Para En La Mira TV, David Amos.